rezan para que López Obrador proteja la vida. Ciudad de México, El Universal. El Frente Nacional por la Familia entregó en la Casa de Transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su pronunciamiento en el que expresa su rechazo al aborto, y le pide que retire de la agenda legislativa ese tema. Alrededor de 700 personas, según estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, marcharon desde el Monumento a la Madre hasta la Casa de Transición, donde entre rezos y consignas pidieron al presidente electo proteger la vida desde su concepción hasta la muerte. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, detalló que fue recibido junto con una comisión por la encargada de atención ciudadana del gobierno del presidente electo, Leticia Ramírez Amaya, quien recibió el pronunciamiento del organismo. El activista señaló que esperarán la respuesta del mandatario electo, sobre lo cual decidirán si realizan una marcha nacional para reiterar su exigencia. El derecho a la vida es un derecho fundamental reconocido en México y el mundo. Desconocerlo significa menoscabar el Estado de Derecho y el sentido fundamental de la justicia. El progreso debe estar fundado en el respeto a los derechos humanos, dijo. Cortés destacó que ayer se realizaron 170 manifestaciones en los 32 estados del país para expresar su rechazo contra el aborto. Mérida también participó, como informamos en la sección local. Por su parte, el secretario general del PAN, Fernando Rodríguez Tobal, participó en la concentración Alza la Voz por la Vida, realizada en el Monumento a la Madre, donde se pronunció porque México tenga una legislación que, por un lado, proteja la vida, los derechos del concebido y, por el otro, genere alternativas a las madres que tienen un embarazo no deseado, para que se puedan desarrollar en plenitud al igual que los no nacidos. Acompañado por el exdiputado federal Juan Pablo Adame, y por la presidenta de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, CONESEN, del PAN, Cecilia Romero, Rodríguez Oval recordó que, desde su fundación, el PAN siempre ha defendido la vida, desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Se pronunció porque en cada estado se tiene que legislar, y pretender hacerlo a nivel nacional iría en contra de la soberanía y de la propia autonomía normativa de cada entidad. Entre las ciudades que participaron en este evento estuvo Chetumal, Quintana Roo, en el que, según medios locales, unas 400 personas llamaron a promover mayor educación sexual y no ver el aborto como una solución.